Estamos muy contentos porque hemos podido mostrarle a funcionarios de las áreas de seguridad, de justicia, de las defensorías del niño, del Ministerio Público Fiscal, del Ministerio Pupilar de la Defensa, ya esta institución terminada desde lo edilicio. Esto es el cumplimiento del nuevo Código Procesal Penal que empezó en septiembre. También se adhiere a todo el sistema de protección integral de niños, niñas y adolescentes, ¿no? Y esto ha redundado en que los chicos sean institucionalizados en un muy menor número, y ha favorecido todas las medidas socioeducativas y un trabajo articulado con la familia para que el chico pueda reinsertarse y fortalecer sus vínculos, no tan solo con la familia, sino con la comunidad y la sociedad. El Centro de Admisión y Derivación cuenta con un equipo interdisciplinario de abogados, psicólogos y trabajadores sociales, quienes se encargan de recibir al adolescente que es aprehendido por alguna fuerza de seguridad y realizar todas las evaluaciones individuales y familiares para poder presentarlas al Poder Judicial y poder resolver la situación de ese adolescente lo antes posible. Y el trabajo que se ha iniciado ahora va a ser mucho más ameno porque tienen un local totalmente adecuado para toda la función, y bueno, estamos contentos de darle la comodidad al personal policial y a su vez obviamente de cumplir con todas las disposiciones que marcan la ley. Sin duda, a partir de la implementación de este dispositivo se están garantizando derechos a personas vulnerables, que en definitiva son las personas menores de edad, en conflicto con la ley en este caso. Y sin duda con ello se va a conseguir también hacer justicia de una mejor manera, o sea, de alguna manera eficientizar el servicio de justicia. Y se va adecuando el funcionamiento de estos dispositivos a las nuevas medidas y las nuevas legislación procesal, los mecanismos de audiencia. Se está tratando de evitar el alojamiento, la detención prolongada, buscando otras herramientas de solución de los conflictos del menor con la ley.